Tu drone. Tu drone game, tu drone, drones. Como pueden ver, estoy bastante escondido atrás de esta bestia, ¿vale? A ver cómo la puedo poner para que enfoque y no se vaya de plano todo. Porque hoy vamos a hablar de PC, ¿vale? ¿Por qué no he subido material? No he subido material porque estaba esperando esto. Estaba esperando esta maquinita, ¿vale? Ahora le voy a hacer un paneo de cerca para que entienda más o menos cómo es el tema. Cristal templado, le puse la gráfica, la MSI de 4 GB, la Radeon RX 550. ¿Por qué? Porque no tengo mucho espacio y a pesar que viene una de estas placas bases con hileras para gráfica, no pensé que era esta, además que le podía poner dos o tres gráficas, funcionan con multigráfica, ¿vale? Se ayudan unas a las otras, pero bueno, en este caso creo que para la edición de video y eso, sí que está un poco corta de RAM, tengo 8, le quise poner 12 o 16 que tenía en el otro PC, pero no va el slot, no calza. Así que las voy a tener que cambiar, que tengo unas HyperX que son buenísimas y no las quiero, si vendo el otro PC o me lo guardo, quedan obsoletas, entonces hay que usarlas y voy a hacer un cambio lo que pueda. Este box es el ATX, ¿vale? No está todo iluminado y no sé qué, pero se le puede poner LED de todo. Este es un fan que es Eclipse P400S de cristal templado, hay que tener cuidado con esto. Si están en un sitio que calienta, igual lo dejan abierto, le meten un ventilador de costado y ya está. Tienen que ver dónde están ustedes y qué es lo que hacen, ¿no? Vamos a ponerlo más al medio, que no se vaya a ir todo ahí. Coraje, por si no entendieron, aquí trae los discos, los drivers y todas las cosas, ¿vale? Los controladores. Esa es la box, que viene además con un montón de piezas para poder encastrar las cosas. Lo que está muy bien, que trae toda la base, la parte de alimentación, tiene muy bien distribuida la parte de ventiladores, los componentes, todo lo que calienta, el procesador está aquí, la tarjeta gráfica abajo, y deja todo el cableado, que ahora después se los voy a mostrar, en el lado izquierdo. Todo el vacío de la caja es para enfriar, lo cual me parece a nivel de ingeniería brutal. Unos USB encima con los conectores y por detrás los otros conectores que ahora vamos a ver. A este le metí un procesador Intel Core i5 de 8400. ¿Por qué? Para que no me quede para atrás. A pesar de que es un i5, puede superar hasta un i8 porque es de octava generación, ¿vale? Esto va a 2,8 Hz. Yo soy más de 3,8, 3,2, 3,6. Porque me va la cabeza a mucha velocidad y me voy frenando, el procesador me frena, no me deja, taca, taca, ¿no? Pero ya me ha dicho la gente de Vi Group Spain, que son los que han dejado esto perfecto, como un Stradivarius, que a pesar de ser con 2,8, siendo de octava generación, funciona mucho mejor que los demás. Bien. La RAM que tiene es solo una ranura que estoy ocupando, que es la crucial DDR4 de 2400. Es una PS4 de 19200 y está en 8 GB. Cuando se edita, lo ideal para edición profesional son 16 GB de RAM. Estoy con 8. Le puedo agregar 4 más, dejarla en 12 para no exagerar. Y ver el cuello de botella, ¿no? Siempre con lo que le van a meter estas cosas, entran a cualquier página de cuello de botella, ponen todo lo que tienen ustedes como ordenador y les va a salir qué compatibilidad tienen. Yo he hecho PC armados con mis cosas armados en tienda con un cuello de botella del 80%, todo mal hecho. Lo que me recomendó el informático como el culo, nada iba con nada y funcionaba todo. Si vos tenés un coche que va a 100 kilómetros por hora, pero vas con medio freno de mano puesto, estás jodido. Esto es igual. Chequen el cuello de botella para los que arman ordenadores siempre. Tengo otro disco duro en el otro que lo voy a pasar a ese, un SSD de 200 y pico, pero aparte acá tengo un T-Bite, ¿vale?
Tengo un Seagate Barracuda de 1 TB. Y además donde va a ir, donde está el sistema operativo para que vaya y se encienda en un segundo y todo, tiene un Samsung 860 Evo que de 500 gigas, que es brutal. Eso es otra cosa. Los discos de memoria están del lado izquierdo. Como los SSD ya no calientan, no necesitan refrigeración, en vez de estar cortando el flujo de aire aquí, los han puesto del otro lado. Es brutal. O sea, esto lo han estudiado, no lo han hecho para vender. Se han sentado, lo han diseñado, lo han pensado y han hecho las cosas usando la cabeza. Estoy un poco corto si quisiera poner más LED y alimentación en cuanto a eso, a la alimentación, porque estoy en una Nox Urano de 650, de 650 vatios. Toma 2. ¿En qué estábamos? En el enfriamiento y eso. Y lo fundamental, la placa base. ¿Qué pasa? Las placas bases se pueden comprar una que haya salido en junio del 2021, ¿vale? Pero van a tener que usar todos los componentes más nuevos porque hay un montón de cosas que no van a ir como debe. Entonces a veces tienen una ventaja al hacerse con un ordenador, con una placa base que si bien tiene unos años va perfecta. Yo por ejemplo utilizaba esta. Esta es una placa base muy buena, tiene añares y se sigue pudiendo jugar en buena calidad al Warzone. Se puede editar, se puede jugar Fortnite, ¿vale? He estado hasta en 40 FPS. No es un gran qué, es un ordenador modesto el que te puedes hacer con esto. Pero metiendo las memorias que necesitas, un buen procesador, etcétera, va perfecta. Y son placas que cuestan 50 euros. Pero bueno, eso siempre está el que los que tenemos poco y están los que se pueden gastar 3.000 euros en un PC gaming. O sea, cada uno, saben que MSI es brutal, tiene, vamos, hay portátiles de 1.500 euros que van fenomenales, de 2.000, de 3.000 euros. Esto es lo económico. Ahora tengo la MSI Z370A Pro, que es, se ve ahí que dice, además en algún sitio pone ahí Z370A Pro, ¿vale? Esa es la placa base. Y la verdad que ahí va súper, porque le puedo meter cosas modernas, ¿vale? Que es lo que voy a hacer. Voy a conseguir otra memoria y la voy a llevar, yo creo que a 12 va a estar bien. Y le voy a meter otro disco duro. Tengo 1 TB, 500, tengo 1.500 GB de memoria y le voy a meter al menos 200 y pico más. Tengo dos SSD más que me hacen como otros 500 GB, pero para no meter, no sé, igual lo veo. Porque está bueno tener una partición para el sistema operativo, ¿vale? Para todo lo que es el encendido y no sé cuánto. Y en otra parte poner lo que es juegos para los que juegan y en otra parte tener lo que es edición y guardar los videos en ese disco y siempre tener ese orden, ¿no? Como si fuera un archivo. Entonces no sé bien todavía qué voy a hacer con eso. Tengo que ver también dónde va. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a ver el interior de esto. Y bueno, ya me comí la memoria de la Nikon, que es una de las cámaras que estaba probando. Como habrán visto, tengo cámaras ahí atrás y otras cosas. Y poco más que agregar, el nuevo PC para tu dron para poder hacer el material para todos ustedes. Todo esto tiene costes, ¿vale? Entonces lo único que pido es que por favor, cuando pasen por mi canal, le den al suscribir. Ya no digo campanita si no les interesa el tema electrónica, PC, tarjetas gráficas, drones, cámaras, etcétera. Como verán, hago varias cosas. Si no les interesa, no pasa nada. Le dan a suscribirse, se quedan suscritos, que el día que haya un sorteo, yo les aviso a ustedes, aunque no estén atentos, que han ganado el sorteo, ¿vale? También estamos con teléfonos, con aviones, o sea, hay muchas cositas. Tengo la voz extraña, le voy a dar ahora, Osvaldo me ha preparado la vitamina. Osvaldo, la vitamina. Necesito un poquito de vitamina C porque me estoy quedando seco. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No sé cómo se están grabando las cosas, se me van quedando las tarjetas sin memoria. Llevo una semana y pico sin PC, entonces he estado grabando material y se me han ocupado todas las memorias. Aunque tengo la FIMI con una memoria, la Nikon con otra memoria,
la Home y el teléfono como con 150 GB, esa Casio con memoria, la GoPro con memoria, la Apeman con memoria, la Canon con memoria. Pero aunque no lo crean, tengo todo medio ya que no da más. Por ejemplo, la Nikon ya me dijo que no tiene más memoria y la tuve que cambiar por la Casio. Así que vamos a ver, les quiero mostrar un poquito la caja esta. Igual lo hago con la Fini. Y a ver. Bueno, aquí estamos con el nuevo PC, medio escondido acá entre todas las cosas. Osvaldo me preparó la vitamina, porque llevo hablando. Pasamos los 2.000 suscriptores. Estamos muy bien con Colombia, muy bien, como Maradona. Estamos muy bien con Colombia, la verdad. Ahí estamos escribiendo. Hoy también estuve mandando datos. Como saben, a mí la naranja me patea el hígado, me da dolor de cabeza. Entonces, como han visto en otros videos, hemos descubierto que poniéndole vodka, este vodka tenido con cáscara de patata, hasta donde cuando estudié para barman, lo que sabía es que esto era inglés, pero bueno, se puede decir que es soviético y quizás hace años hicieron algún destilado de patata, les quedó negro y ahí quedó. Un néctar. Pasamos los 2.000 suscriptores, tenemos el nuevo PC. Me va a llevar horas, no es que ya voy a subir videos, aunque ya los tengo, me va a llevar horas porque tengo 100 megas de internet, lo cual es muy bueno, descargo muy a mucha velocidad, pero tengo que craquear todo. Yo no tengo economía para estar comprando programas, entonces tengo que ir bajando programas. Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailanta, y tengo que craquear varias cosas. Y descargar un programa de 80 y pico de gigas, otro de 60, 80, 100 también. Entonces se me empieza a petar el disco duro enseguida. Yo cojo los discos duros y por más que tenga 2000 gigas, los exploto, ¿viste? Enseguida se me ocupan. Más con los videos 4K de los drones, se ocupa enseguida la memoria. Ya que estoy con la vitamina, hoy es mi cumpleaños, así que. Hasta ahora, bueno, en este país todos los alcohólicos van al bar. Yo no sé en otros lugares, a mí me es increíble a día de hoy, ¿vale? Llevo como 20 años aquí, me es increíble que un individuo se levante a fumar marihuana y se tome un café con leche y se vaya al bar y se clave un whisky o se clave un carajillo o se clave un alcohol. Yo por lo único. Por la vitamina, me sacrifico por la vitamina. Vamos a ver esto. Voy a coger una de las cámaras, la Fimipal, que tiene soporte, o mismo con él, o mismo lo podría hacer con este, y mostrarle un poco cómo está. Bueno, con la Fimipal que puedo hacerlo a 4K y después les voy a mostrar un poquito esto por adentro, unas imágenes y nada. Tu drone, vamos hacia adelante, pero los necesito porque. No, muchos canales van y compran los suscriptores. Yo los necesito a ustedes que me están mirando y no están suscritos a suscribirse. Se suscriben al canal. Por aquí voy a dejar la empresa que me ha pasado este PC. Porque si quieren armarse un PC, se lo arman, ¿vale? Pueden elegir los componentes que quieran. Se lo montan el PC, se lo meten en una caja y se lo envían a cualquier punto de España. Y esto es profesional, profesional, no es en cadena como las tienditas que ven por ahí, que me han causado a mí miles de problemas. Me he gastado una pasta y me han hecho mal las cosas. Son varios ordenadores que me pasan esta empresa. Voy a dejar aquí el logo, voy a dejar un número de teléfono en la descripción del video. Y ustedes hablan y se hacen el PC sin marear, ideas claras. Tengo 800 euros para gastarme, montás un PC gaming. Y en unos días vas a tener todo lo que necesitas. Si lo aceptas, te lo van a armar y te lo van a enviar. Elegís la caja que quieras, lo que quieras. Y es diferente hacerlo uno. Esto lo está haciendo un profesional que vive de esto, que está todos los días con ordenadores. Yo sé hacer algunas cosas, pero ni cerca con un individuo que estudió esto y que vive de esto y que lo ve todos los días.
Yo de pronto hay cosas que hace 10 años que no veo y se me surgen en el momento y ¿qué hago? Así que nada, tu drone game, tu drone fotografía, tu drone cuchina, tu drone náutica, tu drone, todo, Facebook, Instagram, Telegram. Vamos, apoyar, apoyar y apoyar. Que no apoyen tanto, ¿eh? Y bueno, señores, Osvaldo, bien, ¿eh? Estaba muy bueno este jugo de naranja. Vamos a ver si hace efecto el vodka y no me patea. Y vamos a mostrar cómo es por adentro esto. ¿Cómo está Olga? ¿Mi amiga? No, no. No, no hay caso. Y confunden la bondad con... No, la gente está confundida, ¿sabes? Bueno, lo que les decía en el video, lo que hacen es pasar todo el cableado para este lado. ¿Ven cómo está? Súper ordenado. Tenés todo el cableado acá, a mano, y bueno, acá abajo está la alimentación, todos los cables están ahí, ¿vale? Aquí tenemos los espacios para los discos duros, yo ya dije que le meteré otro, ¿vale? Y aquí tenemos otro disco. Y otro espacio aquí para poner otro disco más. Entonces me voy a traer los sólidos, los SSD, y voy a poner otro aquí. ¿Vale? Se sujeta muy fácilmente, se quita esto de aquí, se pone, se vuelve a poner, se conecta y estaría. Entonces tienen de este lado todo el orden, todo el cableado, y del otro... Del otro lado, bueno, la parte de atrás, hay un polvo en este país que es insoportable, es un puto desierto. Los ordenadores van como locos, cada muy poco hay que estarlos limpiando. Ahí tenemos todo el tema. Aquí tengo la tarjeta gráfica que está metida aquí, ¿vale? Eso que dice MSI. Y bueno, los ventiladores. Y deja un gran espacio. Ahí andan motas de polvo, es increíble, ¿eh? Mirá que lo han limpiado, ¿eh? Deja un gran espacio para ventilación, es buenísimo. Entonces nada, y si ven que calienta un poco, lo que tiene este box es esto. Se saca y también tiene espacio para movimiento de aire. Pero bueno, entra un polvo aquí tremendo. Si lo van a utilizar esto, lo que hay que hacer es... les va a tocar limpiarlo más seguido. Y bueno, eso es este PC brutal. Así que nada.